Ángel Ale declaró como testigo en el marco de la causa penal por falsificación de documento público referida a la posesión de unas tierras cercanas al arroyo Mixta en Leales que le fueron otorgadas por un acta redactada por el destituido juez de paz de Villa de Leales. Para la querella no aportó ningún elemento nuevo referido al hecho en sí. Bueno, en cuanto a las declaraciones de Ale, nada que ver con la causa en sí. Y además, nunca corrobora de quién tenía la posesión, si estaba en la posesión Medina o él tenía la posesión. En ningún momento dice quién la tenía en la posesión. Entonces, obviamente la posesión estaba. La carátula del juicio es falsificación de instrumento público. El ex juez de paz, ahora destituido de Villa de Leales, labró el acta de entrega de posesiones de esas tierras a Ángel Ale y sostuvo que lo hizo porque un empleado de Ale, de apellido Rosso, le pidió el día anterior y que no obró de mala fe e inclusive agregó que se comunicó con el juez de los puestos, Martín Molina, y que él le había manifestado que podía actuar en esa jurisdicción. A mi cliente se le imputa un acta de contratación de entrega de posesión del enero del 2011 que está meramente circunscripto dentro de las actividades notariales que le da la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tribunal. Solamente corroboró y estuvo presente en una entrega de posesión entre una operación privada entre Ale y Medina en la entrega de una posesión, nada más. O sea, la única función de él fue labrar el acta y hacer contar que estaba libre de ocupante. Desde la querella también se sostuvo que no puede ser que un funcionario que se desempeña durante 30 años en un lugar que no conozca la jurisdicción ni tampoco se interiorice de los documentos que firma. Es poco creíble, sentenció el doctor Lobo Aragón. Porque eso está reglamentada por Ley Orgánica de Tribunales, por acuerdo de la Corte, en donde un juez con tanta experiencia tiene que saber perfectamente cuáles son los límites de sus jurisdicciones, sobre todo cuando ha sido realizado en el mes de enero. En el mes de enero, obviamente, en feria judicial, estaba el juez titular de los pozos, de los puestos, y el juez titular de Villa Leales, que era él. O sea que no puede haber desconocido cuáles son los límites jurisdiccionales. La sentencia de este proceso será importante para el otro proceso en el que se acusa la usurpación y amenazas de muerte con arma de fuego sobre la misma propiedad. Es un conante, por eso se hizo este juicio previamente a otro juicio que es con fecha septiembre del año que viene, en donde está inculpado por amenazas doblemente agravadas, amenaza y usurpación de propiedad justamente de estos predios que se está debatiendo oral y públicamente acá. Núñez en sus declaraciones en varias oportunidades remarcó que se desempeñó como juez lego y negó conocer el conflicto, sino hasta después de haber entregado las tierras a Ángel Ale. En ese momento no. No, porque posteriormente se suscitó todo el problema del tema de tierras entre Ale y Valdés. Hasta ese momento era tranquila el lugar.